Bienvenidos a Pokémon Espada Video Coverage, el camino del torneo de las estrellas de Galar. Empezamos la que podría ser la parte final de nuestro desafío del Coverage. 5 programas nos esperan con diferentes estrategias. Lo primero de todo será preparar un equipo All Stars para la batalla. Y a ver si los encuentro todos fácilmente. Con tanto Pokémon. Giga Blast. 0. Y Ultramanix. ¿Dónde estará Ultramanix? Tantos Pokémon estos a veces. Ah, ahí estaba Anix. Empezamos bien el especial. Que se hagan 25 años y yo esté perdido entre cajas y cajas de Pokémon. Menos mal que me renuevan ya mismo el Pokémon Home. Y mejor para mí. Ahí está Ultramanix. Ponemos aquí al equipo. Ponemos a Venusaur como el primer. Sí. Ponemos a Venusaur el primero y ha llegado la hora de volar a puntera, donde nos espera este inicio. Es que en total son 15 cosas las que hay que hacer. Curamos al equipo. No dejo de darle nunca eso. El problema es que aquí no hay un vestuario para cambiarse. Bueno, vámonos de todos modos al estadio. Monorail no. Yo quiero ir al estadio. Que me he liado. Bueno, me perderé más que Lionel, pero al menos tengo un equipo mil veces mejor. ¿Es aquí? No, este es el Gran Hotel. El estadio. Es aquí. Allá vamos. Hola, Adrien Styles, me alegro de verte. Ven conmigo, hablemos en la cancha. ¿Estás listo? Sí. Perfecto, vamos, todo el mundo nos está esperando. Recordad que esto solo vale en el pase de temporada. Están todos. Paul,
Está Percy, Kathy. Ya tenían Stylish, así es que a ti también te han llamado, ¿eh? ¿A qué viene todo esto? ¿Cómo? ¿Lionel no te ha puesto al tanto o qué? Al principio le dije que no, que estaba ocupado con mis estudios, pero insistió tanto que al final me convenció. Cucú, hola, no estoy interrumpiendo nada, ¿verdad? Esto, si no te equivoco, tú eres Sóphora del dojo maestro, ¿no? Bingo, ¿qué memoria tienes, eh? ¿Paulito? Ay, qué ilu que te acuerdes de mí. Ya. Me he estado poniendo las pilas desde aquella paliza que me diste la última vez, y ¿sabes qué? Me he convertido en líder de gimnasio. Felicidades. Aunque estamos en segunda división. Pero tú no te cortes, échame todas las flores que quieras. Qué bien. Espero que sigas dándole duro al tema para subir a primera. Polito, ya os podéis preparar porque esta vez pienso esmerarme al máximo. Yo no pienso ser menos. Uf, ahora estoy motivado a tope. Bien dicho. Hola a todos y perdonad la espera. En primer lugar, quiero agradecer que habéis ya respondido a mi llamada. Sentía que era necesario reuniros aquí para comunicaros mi idea en persona. ¡Wow, Lionel! Cuesta reconocerte con tanta seriedad. ¿Qué te traes entre manos? No te burles, Roy, que esto no es ninguna broma. Hasta ahora he entrenado conciencia para superarme a mí mismo y hacerme más fuerte. Pero también he sido testigo de lo mucho que han mejorado Adrian Styles y Paul gracias a una sana competencia. Total, que me he dado cuenta de que la fuerza que se puede alcanzar cuando uno cuenta con rivales y compañeros dignos con los que combatir. Puf. Y ahora, en calidad del sucesor del señor Rose, me gustaría hacer que nuestra maravillosa región de Galar un lugar aún más fascinante todavía. Por esas dos razones os he convocado aquí para anunciaros la inauguración del torneo de estrellas de Galar. ¿El qué? Bueno, ya estamos con otra de sus idas de olla. Será un torneo con formato de eliminatorias en el que se combatirá por parejas. Quiero que forméis pareja con quien creáis más fuerte. El objetivo será una refuerza para salirse con el título. ¡Oe! Habla con el compañero o compañera con quien quieras participar en el torneo. En esta primera ocasión solo podréis participar con Paul. Mi hermano se ha abordado un discurso en el Worthing. Si no hay nadie como él, ¿qué eso de formar pareja tienes de repente? No sé, yo ya lo tengo. Si no tienes pareja, formas equipo conmigo. Genial, vamos a ser el equipo más fuerte del torneo. Vamos a arrasar. Psh. Y menos mal que me he fijado que tengo a Slowbro en primera y no a Venusaur. ¿Ya has encontrado a alguien con quien formar equipo? Muy bien, ahora os inscribo. Y con esto están inscritos todos los equipos. Ha elegido a Paul como compañero. Muy bien, ¿todo listo? Sí, acompañadme a la antesala. En esta primera ronda nos enfrentaremos a Percy y Kathy. Empieza, estimado público, la cosa va a estar muy reñida desde el principio. Adrian Styles y Paul frente a Percy y Kathy. Tenía que tocarnos combatir contra el equipo del campeón justo en la primera ronda. Ya es mala pata, ¿no te parece? Pero bueno, Percy, ¿no crees que es un poco pronto para tirar la toalla? Tú y yo formamos un equipo de primera. Enséñame de qué pasta estamos hechos. Pues es también verdad. Bien dicho. Estoy preparado para dar lo mejor de mí. Nos haremos con la victoria. Lo mismo digo. Mis Pokémon y yo hemos mejorado mucho desde el desafío de los gimnasios. Vais a ver de qué somos capaces. Se empieza con el principio. Voy a dar lo que tengo. Empezamos la fase 1. Percy y Kathy. Chivtree contra Golisopod. Esos son los dos primeros Pokémon que nos esperan en este combate. Con el agua de tus Pokémon, los míos están frescos como rosas. Yo me encargo de apagar cualquier fuego que se pueda amenazar tus plantas. Madre mía, Kathy y Percy. Vale, tenemos la oportunidad de gigamaxizar. Pero yo voy a usar Voy a usar Gigalianas. Directamente empiezo con los Dynamax. Bueno, Gigamax en este caso.
Uy, sorpresa. A Dupul, menos mal. Crítico. Escaramuza. ¡Uy! 25 PS. ¡Venganza! ¡Y alianas! Ah, y Golisopo se retira. Sale Toxapex. Y Dugul aumenta su velocidad. Toxapex recibe daños. Y casi ya puede activar el Dynamax. Pero yo me voy a encargar de acabar primero con ese... Vale, Dugul ha caído. Toma ya. Súper eficaz y aumenta mi defensa especial. Toxapex queda eliminado. Golpe mordaza, 490 PS. Zamazenta por parte de Paul. O sea, salen leyendas. Y Kazi vuelve a lanzar a Golisopod. El escudo recio se activa. Percy podría usar ya el Dynamax. Pero yo voy a usar de nuevo Gigalianas. Escaramuza, 372 PS. Golpe crítico por ende. Por ello. Y Zamazenta usa Carantoña. Y oye, voy a cantar. No puede faltar nunca el chiste. Y ahora, Gigalianas. Y acabamos de acabar con ese Pokémon de Kazi. Ahora sale Charim por parte de Percy. Me basta con una última gota para derrotaros. Y Kazi saca Dreadnought. Mientras a mí se me acaba el Dynamax. Usaremos Tormenta Floral. Admirar la grandiosidad del mar. Dreadnought, gigamasízate. Pues nada, ahí va casi a tope. Vale, embate supremo. Va a usar Zamazenta contra... ¡Oh! ¡Tío! ¡Que no quería eso! Vale, tormenta floral a todos. Charing sufre un buen porcentaje de daños. Dreadnought pierde a su... pierde el combate. Y habrá que ver qué hace Charim. Meteorobola. De 173 PS que restan. Usaré bomba lodo. Ay, me he equivocado de punto, pero bueno. Creo que va a fallar porque Charim va a caer de un golpe por ese Zamazenta. Hay que darlo todo por nuestros compañeros. Le abrimos el camino hacia la victoria. Me da una penita. Pero sí, va a quedar hecho polvo. Y esa cara Antoña es prácticamente todo lo que hacía falta. Bomba, le el lodo. Y hemos acabado con el primero de los combates del torneo. Buen trabajo.
Que me pasten. Con una coordinación como la vuestra, recogeríamos la cosecha en un tris. Nos habéis arrastrado como la más fuerte de las corrientes. Y un dineral. Así que esa era la verdadera fuerza de un campeón. Ánimo en el próximo combate. Ahora pasan Morris y Judith. Así que vamos a ver un momento. Se curan los equipos entre combates y lanzados a por Morris y Judith. Esta segunda ronda nos mantendrá pegados a la butaca. ¿Qué equipo se hará con la victoria? ¿Adrian Styles y Paul o Morris y Judith? Hemos tenido suerte. Nos ha tocado un equipo rival perfecto para emplearnos a fondo. Totalmente de acuerdo. Es justo el desafío que estaba buscando. Voy a entregarme en cuerpo y alma a este combate. Por más que lo intentéis, seréis incapaces de derribar nuestra defensa pétrea. Nos ha tocado contra un equipo difícil, pero no te preocupes, tú y yo nos hemos visto en situaciones mucho peores. Se van a enterar todos de lo que somos capaces los de Pueblo Yarda. ¡Oh, yeah! Es hora del combate 2. Morris, Judith. Shackle, Howlucha. Son los dos primeros Pokémon a los que nos vamos a enfrentar en este combate. Con la dureza de nuestros movimientos haremos allí con la voluntad de cualquiera. Contigo a mi lado no tienes nada que temer. Vamos allá, Morris. Vale. A por todas. En esta ocasión me resignaré de usar el Dynamax. ¡Oh no! ¡Patada salto alta! Vale. Y el problema es que Shuckle es muy resistente. Usa tumba rocas. 262 PS. Paul prepara ya su venganza sacando a Zamazenta. Aguantemos. Escudo recio aumenta su defensa. Y Paul y Judith podrían usar el Dynamax en cualquier momento. Zamazenta empieza ya. Carantoña. Y ya tenemos eliminado a Howlucha. Muy buena, Paul. Tormenta floral. El daño es bastante bueno. Morris prepara la trampa de rocas para cuando cambiemos. Pero ahora Judith saca a Falinks. Qué mal la predicción hice. Y mientras yo ya puedo usar el Dynamax. Y Morris igual. ¡Allá vamos! Para la cara Antonia, lo deja con menos de la mitad de salud. Falinks usa a Bocajarro, el cual resulta bastante fuerte, pero le baja la defensa y la defensa especial. Y yo voy con Tormenta Floral, que resulta en doble KO para Shackle y Falinks. A Morris le quedan dos Pokémon y a Judith uno. No pienso desaprovechar ni una sola ocasión para atacar. La concentración es esencial. Y ahí va con Machamp de nivel 74. Y Morris lanza a Tyranitar. Madre mía, la que se avecina. Y con Tormenta de Arena incluida. Vale, Paul puede usar el Dynamax y Judith también. Es hora de combatir en serio. No permitiré que me arrebatéis la victoria. Ahí vemos a Judith preparada para lanzar su Dynamax. Ahí está Machamp Gigamax Destructor, pero no importa. Zamazenta usa Embate Supremo.
contra, imagino que Tyranitar. O sea, que me va a romper los planes. Como si... Ah, no, menos mal. Agradezco que no me hayas tocado las narices. Los daños son bastante bajos. Y va a Gil, ahora va a sacar la Maximición contra Venusaur. 98 PS. Y se acabó la tormenta de arena. Aprieta el sol aquí en la playa. Voy a acabar una trampa de la que no podréis salir. Y saca Aqualosal. Chicos, es hora de usar lo duro. La estrategia más dura. Un pedazo de terremoto de ataque. ¡Bumboclat! Van a caer ambos a la vez. ¡Oh, no! ¡Colossal ha resistido! Y a Zamazenta le queda un 4 PS. Por favor, que el daño sea a mí y me mate a mí y no a Zamazenta. No me lo perdonaría. Vale, envite ígneo contra mi persona. 0 PS para Venusaur. Pero Colossal queda eliminado al mismo tiempo. Judith y Morris pierden. Se ve que nuestra unión está aún lejos de ser tan sólida como un monolito. Es hora de apretarme el cinturón y mentalizarme para empezar mi entrenamiento de nuevo. Lo siento, Judith. Me hubiera gustado mucho llegar a la final, pero no hemos podido seguiros el ritmo. Ya tenemos el cuarto. Y en la final nos enfrentaremos por nueva vez a Lionel y Roy. Y eso quiere decir que tenemos que sacar la fuerza. O sea, sacar a Zacian. Ha llegado el momento que todos esperábamos, la final en la que se enfrentarán Adrian Stiles y Paul contra Lionel y Roy. Va a ser al final un más episodios, pero creo que irá bien. Adrian Stiles, Paul, sabía que conseguiríais abriros paso hasta la final. Y yo sabía que esto iba a terminar así en cuanto habían los planeamientos. Aquí nos tenéis como últimos contrincantes. El equipo que salga victorioso podrá presumir de ser el más fuerte. Libremos un combate para que esté a la altura. Me duele en el alma no poder arrebatarte la victoria de las manos, Lionel. Aunque si es para machacar a estos dos, no me importa unir fuerzas contigo. Adrian Styles, démosle una buena lección a este par y llevémonos a la victoria a casa. A que me la robe luego el anti-Styles. No sabes la ilusión que me haría ganar este torneo contigo. No podemos bajar la guardia. El problema que Paul es que nos saca siempre uno de estos problemas primero. Ahí van Lionel y Roy. Roy y Lionel. Y empezamos con Zacian. Para ello, ahora empieza también los problemas cuando no hace falta que lo digas. Aunque lo que quiero de verdad es enfrentarme a ti. Y está Roy y Lionel. Mientras yo saco la espada indómita para aumentar el ataque. Muy bien. Triturar contra Egg Slash. Escao absoluto. Así al menos ya tengo una forma, una menos. Flygon usa tormenta de arena y empiezan los problemas para el equipo. Aumenta su defensa, Dubull, lo cual hace un poco fastidio. Y sale ahora Dragapult. Y Paul puede usar el Dynamax. Y Roy igual.
Vamos con ese triturar de Sacián. Eficaz y doloroso. KO automático. Flygon usa terremoto y es parcialmente eficaz contra mí, 227 PS, mientras que Tugul lanza un pedazo de doble filo que hace daño. Pero también daña a Tugul dejándolo en 94 PS. Me quito la gorra ante vosotros, esta asombrosa fuerza, pero no creéis que esto acaba aquí. Pues se va a liar, Charizard. Yo tengo el Dynamax, pero como se trata de esto, bueno, estamos... Usaré en este caso... voy a comprobar un momento de información. Tengo un tipo de ataque. Un nivel de ataque extra. Voy a ir a por Flygon. Ahora empieza lo bueno. ¡A gigamaxizarse! Ahí va Lionel, el ex campeón. Bien hecho, solo queda ver qué pasa. Maxiflora contra Dugul. Resulta KO automático. Crea el campo de batalla. Oh, ahí. Vale, Gudra. Va a salir de esto. Vale, tenemos problemas. Paul, bueno, pero bueno, Paul saca Zamazenta y creo que vamos a ir imperfectos. Escudo recio. Aumenta ataque. Paul puede usar el Dynamax, pero yo no puedo, claro. Ahora la cuestión es... destruir a ese Charizard. Voy a usar... Tajo Supremo a pesar de no ser súper eficaz, pero la realidad es que como es Gigamax, el daño es extremo. Charizard, muestra a todos lo que es el verdadero calor. ¡Giga Llamarada! ¿A quién? ¿A mí? ¡A mí! ¡Cero PS! ¡Madre mía! Lo ha destruido de un solo golpe. Vale, Carantoña. Gudra prácticamente ha quedado eliminado. Y ahí va un chorrazo de agua. Pero Charizard ha quedado fuera de combate. Gudra sufre daños y yo tengo que hacer un cambio. La gira llamarada hace daño también, los efectos. Bueno, es hora de sacar más artillería. ¡Cero! ¡Adelante! Porque te lo digo, son ilusiones. Las que tengo. 30 minutos dura la durada esta primero. Solo un Pokémon resta. Lo siento, te he hecho que falles. Se acabó la tormenta de arena. Algunos daños se sufren, pero bueno. El aguante.
Este portento os va a derrotar y será la próxima estrella de Galar. Vale, Duraludon. Cero usa enfado. El problema es dragón a cero. Zamacenta usa sacar a Antonia. Y se acabó. Con esto ya hemos derrotado el primer super round. ¡Oh, my God! ¡No! ¿Pero qué digo? Si no... Si, que no miro, no miro y no miro y no miro. Por mirar, me he creído que iba a ganar. ¡Uf! Es que un milímetro y es que duele. Vale, el Dynamax se activa. Y voy con el último enfado. ¡Bien hecho! ¡Cero! Y ya está eliminado. Lo conseguimos, ahora sí. Un trabajo impecable. Gracias por concederme un combate de campeonato. Aunque haya perdido, lo he dado todo hasta el final. Y eso es lo que importa. Y 31.000 de dinero más. Combate espectacular. Sí, señor, esta vez os merecéis el primer puesto. ¡Ya tenemos los resultados de la final! ¡Lo habéis hecho genial! ¡Gracias, Lionel! ¡Enhorabuena, campeón! ¡Viva Donovo! ¡Qué sencillo es mi personaje! Escuchar los vítores del público y observar su cara de felicidad. El combate que acaban de presenciar los ha dejado tan impactados que el cuerpo les pide a gritos más emoción. Este torneo ha logrado mantener en vilo a todos los habitantes de Galar, pero tarde o temprano, todo lo bueno llega a su fin. Me da mucha pena que haya terminado con lo que lo hemos pasado todo ahí, por eso me complace anunciaros que el torneo va a seguir celebrándose. ¿Eh? ¡Va a haber más combates! ¡Viva! Tendréis torneos y combates en equipo para dar y tomar. Los participantes de esta convocatoria podrán inscribirse de nuevo, ya sea con la misma pareja o una nueva. Los entrenadores más poderosos de todo Galar, concentrados en un mismo estadio y combatiendo sin descanso entre sí. Una y otra más sin cesar. Mientras queden entrenadores y Pokémon dispuestos a darlo todo y convertirse en los mejores. Y mientras el público siga emocionándose en sus asientos y pidiendo a gritos más combates trepidantes, nuestro legado perdurará siglos o milenios. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Hasta entonces me despido de vosotros. Y ahora sin vacilación, los Maximizers. Anda, ahora un concierto. ¡Genial! ¡Qué ganas! Estos estadios volverán a llenarse en la realidad. Pues ya está, chicos. Una vez pasado los créditos, es hora de fin. Queda todavía. Hay que llegar a las 15 rondas en esta parte. La intensidad aumenta ahora mismo. Enhorabuena por la victoria. Acepta esto como tu enemigo. Un uniforme de competición y 1.000.000 de la moneda del juego. 1.000.000. Tus éxitos han vuelto muy popular. Parece que ahora hay más entrenadores que quieren formar equipo contigo. ¿Por qué no pruebas a participar con un compañero nuevo? Pero si él es el campeón, te ha salido todo a pedir de bola, ¿eh? ¡Súper ultra enhorabuena! Como me has hecho votar de la emoción, te mereces un regalo. Tres Nidoballs. Gracias, Bonifacio. Puedes probar a volver a robar suerte cuando quieras. Alejo, guardamos la partida. Y es hora de jugar el segundo combate. El segundo y último de esta edición. Bienvenido, campeón. Podemos dar comienzo cuando quieras. Nos encantaría que participaras. Muy bien. Eres compañero o compañera. Podéis elegir entre ahora Paul, Percy, Kathy y Roxy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale. Percy, tú vas a ser mi compañero ahora, en esta segunda ronda.
Y nos enfrentaríamos en la ronda a Sofora y Morris. Por lo que vamos a sacar a Venusaur en la primera posición. Hora del segundo torneo de estrellas de Galar. Estimado público, la cosa está, va a estar muy reñida desde el principio. Adrian Styles y Percy Verse frente a Sofora y Morris. Bueno, pues es hora de mandarlos a pastar, ¿no? A por ellos. Ya los combates sucesivos serán más simples. Sofora y Morris. Empezamos con Slowking y Shackle. O sea, vamos a empezar tóxicamente. No me puedo creer que vaya a combatir junto al gran Morris. Hay que me da algo. Ten cuidado que mis fans nunca se sape. Tenía que decirlo en vez de sabe, sape. Porque el Adri se sape también. ¡Allá vamos! Shifty usa sorpresa contra Slowking y eso ayuda bastante. Mientras que yo lanzo ese primer terremoto. Y no resulta 100% eficaz. Vale, tumbarrocas contra Venusaur. 261 PS. Percy puede usar en Dynamax. Morris también. Y Shiftry usa el golpe mordaza que destruye automáticamente a Slowking. Restando ya 5 Pokémon por derrotar, 2 de ellos de Sofora. Y solo lleva la mitad, esto es malo. Bueno, Tumbarrocas contra Venusaur de nuevo, 252 PS. Y ahora sale Scolipet. Ahora yo puedo usar el Dynamax y Sofora también. Usaré Terremoto de nuevo, no quiero de momento. ¡Uy! Megacuerno contra Shiftry. ¡Oh my god! Eliminación automática. ¡El Terremoto! Ahí a la fuerza de Luke Skywalker. Sofora quiere dar caña, con la venganza. Bueno, Cherrim sale por la parte de Percy. A ver. ¡Oh my god! ¡Doble KO ya! Para Percy. Le queda un Pokémon nada más a Percy. Y después de eso dependerá todo de mí en ese momento. Vale, Shackle ha quedado eliminado, por lo que Morris tiene 2 Pokémon en pie. Ahora también. Pero si saca a Flapple, el último de sus Pokémon. Morris lanza a Tyranitar. Y ahora me la empiezo a jugar. ¡Ole! Hay un chorro de arena, eso me gusta. Mi gustar. Sofora puede usar el Dynamax y no me gusta esto. Vamos ahora con Tormenta Floral. Scolipede usa Mega Cuerno contra Flapple y ya estoy solo ante el peligro. Mientras que Tyranitar usa Puño Hielo y son 147 PS restantes y yo lanzo la Tormenta Floral. Scolipet queda eliminado. Y yo aquí estoy apañado. 131 PS. Pienso luchar hasta el final. No conseguiréis que pierda la esperanza. Cállate, Sofora. Cállate. Vale. Pero si la puede usar, pero no tiene ni un solo Pokémon. Estamos apañados. Mano rápida. Psíquico. Lo sabía. 27 PS. Puño hielo. Ahora es cero. ¿Sabéis lo odioso que resulta esto? Todo por reducidores de velocidad anti-yo.
Allá voy. Con Slowbro. Y ahora es hora de sacar los memes antiguos. Allá voy. Y lo siento. Pero tengo que decirlo cuando toque. Oh, no. A todos los espectadores ha llegado el momento que estabais esperando. Oh, no. ¡Sófora, saca el Dynamax! Pues sí, que estoy frito. Venga, venga, oh my god. Uy, 88 PS. ¡Venga! ¡Surf! ¿Os acordáis? Si yo creí que no había más. Soy mítico. ¿Eh? El surf. Voy a caer en una trampa de la que no podréis salir. ¿Querrás decir que no podré? Gracias. A ver qué pasa. Vale. Mano rápida de nuevo. Que le he dado a Homer Simpson. ¡Oh, no! Pues bien que estoy apañado. Ya llevo dos Pokémon eliminados. Por culpa de Sófora. Quedan cuatro en mi equipo. Al Kitaranazo falla. A partir de ahora ya no puedo atacar a la manera que yo estaba acostumbrado. Así que, Zacian, al ataque. Y lo del surf es de un vídeo de 2010. Por si queréis saberlo. La idea era bastante absurda. ¿Cree que no le quedaban a Cynthia? No le quedaban más surf en su Milotic. Después de haber estado reviviendo, sacando Pokémon, perdiendo Pokémon. Y entonces me da la sorpresa con un surf. Tenía 16 años cuando dije esa frase. Y ciertamente no me arrepiento. ¿What? Me ha bajado la velocidad y me ha convertido en débil al fuego. Esto sí que no me lo esperaba. Pero bueno, ya tenemos casi listo esto. Espada Santa y ya está. Me encanta. El problema es que todavía hay que ganar dos combates más. Me has hecho perder el de toda esta gente. ¡Qué humillación! Se ve que nuestra unión está muy lejos de ser tan sólida como un monolito. Sorry. No nos ha dado tiempo ni alucino un poquito. ¡Qué desastre! Y tus lágrimas de cocodrilo. Vale. Naboru y Kazi serán los siguientes dos enemigos a los que nos enfrentaremos en la ronda. Y yo mantendré a Venusaur de nuevo. La cosa no deja de mejorar. Nos aguarda una segunda ronda movidita de manos de Adrian Styles y Percy contra Naboru y Kazi. Ya vamos a por Naboru. Vaya, vaya, tres buenos amigos y el campeón aquí reunidos. ¿No os parece curioso? Entre los tres formamos el triángulo básico de compatibilidad entre tipos. Y además conocemos bien nuestros trucos. Va a ser un combate reñido. Allá vamos. Combatir junto a ti refresca a mis Pokémon de tipo planta. Allá vamos. Kazi y Naboru. Allá vamos con estos tres primeros. Torkoal y Golisopod son los dos primeros que lanza. Venusaur y Shiftry salen en mi equipo. No te preocupes, Chad, buscaremos cualquier planta que intente absorberos la energía. Muy bien, déjanos a nosotros los Pokémon de tipo roca y tierra.
llamamos. Sequía hace que aumente el sol. Y yo tengo ahí el Dynamax, pero los terremotos son mejores cuando no son... cuando no hay Dynamax. Golisovot sufre daños. Y yo lanzo un terremoto que deja a Torkoal con el 50% de salud. Mientras que Torkoal lanza una plancha corporal súper eficaz y vuelve a dejar a Percy con 0 PS. Madre mía, que sea la que se avecina. Cherrim se convierte en su forma soleada y ya puede usar el Dynamax, aparte de que Kathy también puede usarla. Vamos a ello. ¡Terremoto Venusaur! Oh my god. No, 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 no. Acaba de recibir un crítico Golisopod y eso quiere decir que va a usar la habilidad retirada y va a ser como una colleja, técnicamente. Y sale Toxapes, basado en plástico tóxico. Y ahí va Cherrim con el rayo solar supercargado. Ahí lo vamos a ver en acción, por fin, a nuestro amigo Percy. Vamos ahora con Arcanine, de nivel 73. ¡Oh, no! Intimidación, lo tenía que hacer. ¡Ikia! Te vas a enterar. Vamos a ello. Rock and roll. Tengo que darle rock. Vamos a ello. Venusaur, terremoto. Resisten los dos, por culpa de la bajada de ataques. Y ahora va el envite ígneo contra Cherrim, que resulta en KO automático. No ha podido aprovecharlo Percy. Arcanine sufre otra vez daños, mientras Toxapex usa la carga tóxica, basada en plástico tóxico, contra Venusaur. Y ahora sale Flapple, el último Pokémon de Percy. Kathy puede usar ahora el Dynamax, pero voy a encargarme de eliminar tanto... ¿What? ¡Percy, tío! ¡Me has robado mi ataque! Mi oportunidad. Bueno, terremoto. Quedan los dos hechos polvo. Y así, dos eliminados y pobre Flapple se ha quedado sin usar la gigacorrosión. Voy a demostrar que todavía tengo lo que hay que tener. Me abriré el camino gracias a las llamas. Y ahora va Centiscorch. Kathy va a sacar a Golisopod. Ya no puede usar la retirada, es lo bueno. Voy a confiar en Percy. Y voy a usar Bomba Lodo. Centiscorch, carga a todo galar. ¡Confío en ti! Ahí va. Naboru, listo para atacar. Con sus ojos llameantes. Chicos, queda muy poco para darle átomos. Usa Golisopod de escaramuza, 168 PS, y va Venusaur con bomba lodo, resultando en KO. A ver qué pasa. ¡Maxiciclón de Flapple! La mitad de salud de Centiscorch está destruida. Gracias a ese crítico. El problema es Naboru. Naboru va a sacar lo peor. No, Max Insecto para acabar con Flapple. 4 PS. Ha sido mínimo lo que ha quedado. Nos baja los ataques especiales a los dos. Por si faltara nada.
Me basta con una última gota para derrotaros. Lo que digas, Cathy. Lo que tú digas. Venusaur, tormenta floral. Lástima, lo siento. No. No voy a sacrificarle. Flapple no será sacrificado. Prefiero usar esto y lanzarme. Con ello, Cathy ya no tiene ningún Pokémon en pie y Naboru está a solo uno de caer cuando le caiga la Gigacorrosión. Mi único objetivo es la cima. ¡No dejaré que mis habilidades se extingan! El Gigacienfuegos. Percy. ¿Tú eres tonto qué? Percy. Has perdido a tu último Pokémon y encima me has hecho perder a Venusaur. ¿Y por qué? Porque no podías usar el Massiciclón. Tenías que presumir de Gigacorrosión. Es que me sacas de quicio. Ese es el problema con los CPUs. Vale, Maxi Sombra. 178 PS. ¿Y qué estadística me vas a bajar esta vez? La defensa especial. Pero bueno, el surf funciona. Y con esto ya tenemos dos de los tres combates de este segundo torneo listo. Luego al final del programa os comentaré cómo haremos los futuros programas de este camino. Este dolor de rodillas terminará convirtiéndose en fuerza. Nos habéis arrasado como la más fuerte de las corrientes. Lo siento, Cathy. Que nuestros ardientes deseos de victoria os acompañen en la final. Final en la que nos volveremos a enfrentar a Lionel y Roy. Y en la que volveré a usar a Zacian como en el combate 1. Allá vamos. La gran final número 2. Ha llegado el momento que todos esperábamos, la final en la que se enfrentarán Adrian Styles y Percy contra Lionel y Roy. Pienso cobrarme la revancha por el torneo de finalistas. Vas a ver lo que es bueno, Roy. Aquí me tienes, pero prepárate para capear el temporal que te viene encima. Mostraremos a todos los frutos de nuestro trabajo en equipo. A ganar. Lionel y Roy. Roy y Lionel. Aegislash y Flygon. Flygon y Aegislash son los primeros Pokémon que salen. Roy, cambia el tiempo atmosférico y haz que todo el estadio enloquezca. No hace falta que lo digas, aunque lo que quiero de verdad es enfrentarme a ti. Ya van Roy y Lionel listos, mientras que mi espada indómita prepara sus primeros tortazos. Yo no puedo usar el Dynamax. Si Percy quiere usarlo en el futuro, que vaya por ello. Usamos ahora Triturar contra Aegislash, mientras que Shiftry usa Sorpresa contra Flygon. ¿Veis la dificultad que tiene esto? Sin Pokémon de nivel 100 no puedes ganar esta batalla. Y ahora vamos con Dragapult. Shiftry, allá vamos. Percy y Roy pueden usarlo, Dynamax. Y yo primero ataco a Dragapult con ese triturar que va a ser genial. Y ahora viene el otro ataque. El de Shiftry. Contra Flygon que va a ser... Ah, no, primero ataca este. Vale. 191 PS de Zacian. Y crítico encima en mi caso. Shiftry usa el golpe mordaza.
Me quito la corra ante vuestra asombrosa fuerza, pero no creéis que esto acaba aquí. ¡Oh, oh, espaguetios! Tajo Supremo. ¿Por qué Lionel va a sacar el Gigamax? Me está dando el ataquito y el infartito. Y el ataquito y el infartito. El ataquito y el infartito. Allá va Azazian con ese golpe que deja otra vez un PS. La giga llamarada, a ver a quién le cae en la boca. ¿A mí o a Shiftry? Espero que esta vez sea Shiftry. ¡Sí, a Shiftry! Lo siento, Percy. Pero más vale la pena que no me den a mí y no a ti. Que me den a mí y no me gusta. A ti no me importa. Terremoto... Esta vez no es crítico, 99 PS. Y esto hace que me queden 45. En el siguiente turno habré perdido a... A este, pero... Voy a usar la espada santa contra... Contra Flygon, así que de fuera. Y si Charin puede atacar el primero... Será mejor para mí. No. O sea, vamos a perder los dos el Pokémon al mismo tiempo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es que odio a este amiguete. Hemos perdido a Zacian y a Cherrim. Me quedan 5 Pokémon, es lo bueno. Y ahora yo saco el Surf. O sea, Slowbro. Roy saca a Gudra, o sea, los problemas. Y ahí tengo a Flapple como último recurso. Yo podría usar el Dynamax, pero necesito hacer surf en su boca. En su boca y derrotarlo. No, Maxi Ciclón. Flapple queda eliminado. ¿Te lo pasas bien? Porque me parece a veces... Que solo vives para el dolor. El dolor de mi vida. Eres un monstruo y un despropósito. Oh my god. No, trueno. Oh, esto no pinta bien. 246 PS. Lo surfeo. Te miro y te surfeo. Adiosito para el Charizard de Lionel. Y ahora queda acabar con los dos dragones. Siguen los efectos de la giga llamarada. Percy podría usar el Dynamax, pero no lo puede usar. Y voy a usar psíquico. Gudra usa hidrobomba. Que resulta en mí que me quedan 128 PS. Vamos, psíquico. Baja la defensa especial, por suerte. Ahora sí que voy a usar el Dynamax. Incluso teniendo en cuenta que le quedan muy pocos PS. Pero para algo tengo el Dynamax, para destruir. Oh no, trueno. 39 PS, no va a sobrevivir. Venga. Eliminado Gudra, pero la giga llamarada va a acabar conmigo. ¡Ah, no! Esto funciona. Este portento va a derrotar y se convertirá en la próxima estrella de Galar. Pues no. Oh.
Sí. ¡Nada es eficaz! Cabeza de hierro. Resulta eliminación automática. ¡Maldita sea! Tenemos que cambiar de equipo otra vez. ¡Cero! Es hora de darle el golpe más fuerte que haya visto en su vida. ¡A bocajarro! Super KO técnico. Ha quedado eliminado Duraludon. Lionel y Roy pierden. Un trabajo impecable. Gracias por concederme un combate de campeonato. Aunque haya perdido, lo he dado todo hasta el final. Y eso es lo que importa. Lo siento, chicos. Un combate digno de la mismísima Copa de Campeones. ¿Cómo me alegro de haber organizado este torneo? Gracias por vuestra entrega. Ya tenemos los resultados de la final. Y el Adrian Steele vuelve a ganar. Sabía que lo conseguiríamos, Adrian Steele. Nunca había visto tan felices a mis Pokémon de tipo planta. Y con esto, ya tenemos la ronda 2. Acepta esto como premio. 73.214 de dinero. Y hay más entrenadores disponibles. Más Bonifacio dándonos el regalo. De esta ocasión, que es... un bailecito y dos pepitas de oro. Bien. Y con esto puedes probar suerte cuando quieras. Ya tenemos disponibles a... tenemos también a la parte de Cathy y Roxy a Sofora. Ahora bien, os explico cómo funcionará próximamente. Haré dos episodios semanales, sábados y domingos. Los fines de semana van a ser de campeonato. Y en cada uno haré dos combates. Y luego, cuando estén listos los primeros 14, el número 15 se hará en un especial. Bueno, amigos, espero que hayáis disfrutado con el especial de Pokémon Espada 25 aniversario jugando en el torneo Estrellas de Galar por primera vez. Nos vemos el 6 de marzo y el 7 de marzo con las rondas 3, 4, 5, 6 y 6. 3, 4, 5 y 6. ¡Chao!